Para este miércoles está convocada la sesión del Consejo Nacional de Autonomía, donde participa el gobernador y 29 otras instituciones, 9 gobernaciones, gobiernos municipales, autonomías indígenas, originarias, campesinas y también los ministros, ¿no es cierto? Ahí se pretende tratar fundamentalmente los cronogramas, los ajustes a los cronogramas y a los reglamentos operativos, tanto del Consejo Nacional de Autonomía como del Comité Técnico del Pacto Fiscal. Y ahí se va a hacer un informe de la etapa 2 y de la etapa 3 del Pacto Fiscal que ya se ha llevado a cabo. El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación del Departamento, Rubén Ardaya, informó que el día de mañana, miércoles 16 de agosto, el Consejo Nacional de Autonomía se reunirá en la ciudad de La Paz para evaluar el proceso del pacto fiscal en el territorio nacional. El 18 de agosto la reunión será en la sede de gobierno, pero con todas las gobernaciones del país, donde cerrarán acuerdos y filas en torno a una redistribución de los recursos en todo el territorio nacional. El 18 nos vamos a reunir todas las gobernaciones, las 9 gobernaciones en Santa Cruz, ya para tener un informe sistematizado y único de los gobiernos departamentales con respecto a la cuarta etapa. La cuarta etapa ha consistido fundamentalmente en lo que significa cuáles son las trabas que se tiene hacia la gestión departamental. Ya hemos tenido nosotros la reunión y fundamentalmente estas trabas están en la falta de recursos que tienen los gobiernos departamentales, las excesivas responsabilidades que tenemos. Hay muchas trabas legales que han puesto, sobre todo la ley 031, y que obstruye y obstaculiza fundamentalmente la buena gestión. El funcionario público explicó que las gobernaciones exigirán el 50% de la coparticipación para las instituciones públicas. Nosotros estamos pidiendo de que el 15% de los recursos de coparticipación puedan ser redistribuidos a las 9 gobernaciones del departamento, que la coparticipación tributaria se incremente para los gobiernos municipales de 20 a 27% y que las universidades también pasen de 5 a 7%. Esa es la postura, eso vamos a mantenerlo hasta el final. ¿Usted